Observen esta escena macabra donde perros, integrantes de una manada, matan a uno de ellos. Pues ahí se despierta un instinto depredador que es causado tal vez por la negligencia o dejadez del dueño, ya que eso comenzó a manifestarse anteriormente, pero no hubo una corrección. Como consecuencia, pues se cometió una atrocidad. Y esto se puede evitar, señores. No es por la raza, cualquier perro puede ocasionar eso, cualquier raza de perros. Aquí no, aquí no es una pelea de pitbulls. Aquí los perros se están interactuando. Son perros que están dentro de mi escuela, ubicado en Comas, Lima, Perú. Qué feo se juegan estos perros. Si quiere que le expliquen algo, pues les diré que en mi escuela imponemos autoridad. Cuando tenemos perros poderosos, y yo siempre les digo eso a mis clientes, mi carácter tiene que demostrar poder. No tengo que demostrar debilidad. La pregunta es, ¿cuándo usted demuestra debilidad? Pues cuando comparte sus emociones con el perro. ¿A qué me refiero? A que a veces las personas no quieren corregir, no quieren castigar al perro porque piensan que lo están maltratando. Y es por eso que viene lo que es, yo le llamo la permisión. ¿Por qué permisión? Porque ya le permites de todo. Cuando el perro se sube a la cama sin permiso, ya lo estás permitiendo. Cuando el perro está debajo de la mesa o te quita la comida de tu plato, pues, y tú le dices, ¡ay, qué gracioso! Pues ahí lo estás permitiendo. ¿Permites que el perro saque la cabeza a la hora que tú abres la puerta para salir a pasear? Pues eso es, ya le estás creando un mal hábito, que salte a la gente, que ladre a cualquier perro que se le cruce. Ese ya es crear mal hábito. En especial si tienes perros poderosos, no puedes tratarlo así. Tienes que imponer disciplina y autoridad. Este caso es un pitbull que me trajeron, que es inestable. Ladra y se lanza a todos los perros, más que todo se desespera. Pues crea, es un conflicto sacarlo. A nadie, ninguna persona le es agradable sacar un perro así. Un perro que presenta inestabilidad, desequilibrio, quiere atacar a todo el mundo, así lleve bozal. Y para colmo usa un collar que no está preparado. Es decir, lo que provoca es el ahorque. Yo aquí lo que trato de hacer es que libere energía corriendo, pero me gana, pues ustedes verán. Cuando usted, como les siempre repito, se compromete en tener un perro poderoso, ya sea pitbull, cruce de pitbull, American Bully, dogo argentino, cane corso, bueno, rottweiler, doberman, pastor, perros que yo le llamo perros deportivo, usted debe comprometerse en sacarlo a pasear muchas veces. Si no quiere sacarlo a pasear, piénselo antes de adoptar o de adquirir un perro de esta característica, ya que lo que ocasiona es que la falta de salida frustra al perro, y esa frustración se convierte en una agresividad si es que no es liberado esa energía. No solamente agresividad, como te digo, para atacar a otros perros, también puede ser agresividad en la travesura, empieza a romper cosas, muebles, al destrozarse, a saltar con ganas, con efusividad. La mayoría de personas que adquieren ese perro no puede adiestrarlo, lo que están haciendo es darlo en adopción. Y acá también hago un paréntesis, yo no acepto perros, yo no soy un albergue y tampoco coloco perros. Es decir, si tú no has sabido criar a tu perro y después lo quieres regalar, lo quieres dar en adopción, lamentablemente yo no te voy a poder ayudar en ese sentido, ya que yo no tengo el tiempo necesario para cuidarlo. Estos perros necesitan un cuidado especial. Yo solamente soy el preparador, adiestrador, pero yo no estoy en mi casa todo el día. Estos perros necesitan tiempo. Alguien que le dedique, que le dé sus ejercicios. Si tú estás comprometido en tener ese perro, comprométete en darle educación, adiestramiento, paseos. Hay que tener un equilibrio entre el afecto y la disciplina, también el ejercicio.
Si no tienes ese equilibrio, tu perro crecerá desequilibrado. Si tú puedes tener el poder, no, claro, es difícil, pero todo se logra con la práctica. Si fuera fácil, todo el mundo tendría a sus perros paseando sin bozal y sueltos. Es difícil, pero es cuestión de práctica. Por eso la gente me dice a mí, oye, tú qué fácil corriges un pitbull, qué fácil corriges un dogo. No se pelean en tu local, claro, porque lo que impongo es autoridad. Esa es la clave, imponer autoridad y corrección inmediata. Y aquí voy a hacer publicidad a mi canal de YouTube y a mis videocursos. Adquiera mis videocursos y miren mis videos para que aprendan mis técnicas y también ustedes puedan dominar. Los que adquieren mis cursos pueden entrar a mi WhatsApp, mandarme sus videos para yo corregir a ustedes. Y los que no, pueden ver mi canal de YouTube. Bueno, espero que se suscriban. Hasta pronto. Chao.